Mira si estamos contentos, que el pito de la olla express no se para ni un momento. Mira, a veces, normalmente siempre tengo una idea. A partir de esa idea empiezo a buscar figuras. En el caso de que sean solo figuras, pero vaya, normalmente hay casi de todo un poco. Hay alguna que otra vez he hecho solo, por ejemplo, miniatura y tal y cual, pero mi de esto es una idea. Imagínate, en este caso, LGTB, ¿no? Por ejemplo. Pues de ahí empiezo ya a buscar cosas. Y ya empiezo yo a pensar, ah, bueno, pues este fue el que hizo esto y tal, lo meto aquí y tal. Pero siempre hay una idea y después unas figuras que me dan el resultado final. La idea sí, bueno, por ejemplo, imagínate, cuando hice lo de la alianza francesa, que era la comida, los vegetarianos y los veganos se dan la mano, pues ahí todo iba de lo mismo. Ahora busca, para que yo hiciera eso, tenía que empezar a buscar objetos que tuvieran que ver con, que se me metieran en el asunto. ¿Sabes? Me regalan muchas porcelanas de su abuela, de su... Lo hablo con el tema porcelana, porque el tema miniatura lo busco yo. En la miniatura es muy raro que alguien me dé unos libritos chicos. No, eso no me lo dan, ¿sabes? Eso lo busco yo. Así estamos contentos. Mira, así estamos contentos. Capito de la... Hace mucho que empecé a hacer las miniaturas. Que ya te digo que yo las hacía y las regalaba a los amigos. Por cumpleaños y tal. Yo me encantaban los muñequitos estos de trenes. Y cuando yo empecé a comprar figuritas, que era en el año 95, creo que fue. Sí, en el 95, porque vivía en Nueva York entonces. Y fue cuando empecé a comprar figuritas, que había una tienda que tenía de todas las... de todos los oficios y no sé qué, que yo aquí en España no lo había visto, y empecé a comprar. Y eso mismo lo utilizaba después, pues por ejemplo, mi amigo el cocinero tal, pues hacía un chiste con un cocinero, no sé qué tal. Y así empecé a hacer lo de las miniaturas sin pensar nada en ningún momento de que esto fuera a hacer nada más. Y con las porcelanas empezaron también de una manera más o menos parecida. Empezaron a venirme unas porcelanas que a mí me hacían gracia por la postura que tenía, no sé qué tal, y cogí y empecé a meterle... Que las primeras fueron más bien pintándolas. Les ponía chaquetillas de cuero, pintadillas, así, una cosa. Que todas esas también yo lo hacía y lo regalaba, porque no... Era como un chiste, ¿no? Para cumpleaños, para no sé qué. Y ya cuando empecé a hacerlo ya más en serio, que fue ahora 12 años, 13 años... Llevo yo muy poco tiempo. No se para ni un momento. Ya sabéis que yo reciclo, todo es reciclar. A mí todo el tema de buscar algo y un objeto que ya existe, es lo que a mí lo que más me divierte es darle otro aire a un yadro. Eso me pone, es lo que más me gusta. No se para ni un momento. Así estamos contentos. Las figuras están años, ¿verdad? Hasta que aparece lo que yo quiero hacer con ellas. Con los rastros, de repente voy por Fuengirola, tal, o en el mismo internet, todo colección y tal, veo una y digo, hostia, esta tiene un... Esta lo tiene hecho. Y entonces voy a ir por ella. Porque además es que hay algunas que me lo están diciendo. Vaya, te lo dice la figura misma. Cuando dijimos, venga, que tienes la sala para hacer la exposición, ahí estábamos como saliendo de la pandemia, creo que era, o muy poco después. Y yo estaba que no quería hacer nada. Estaba deprimido, no deprimido con la pandemia, porque la pandemia, los dos meses de pandemia, yo creo que yo resurgí y me encontré con cosas mías que no entendía y que me encantaban. De la forma de estar solo, todo eso, que yo eso creí que yo no hubiera podido nunca, y podía. Pero en el mundo, en la cosa del arte me frené. Me entró una tristeza muy grande, cada vez que abría los cajones yo decía, ¿qué voy a hacer? Alguien muriéndose, las mascarillas de los cojones, no sé cuánto. Fíjate que no he puesto una mascarilla. Y podía verla, en la de la Seguridad Social tenía que haber puesto una mascarilla. No quiero tocar ese tema. Yo eso para mí ha sido, ahí está. Y entonces tardé casi 2 años.
Fueron 2 años en hacer. Pero también te digo que aquí empecé yo haciendo varios proyectos. Hice como 4. Y cuando tuve los 4, cada cosita, vaya, poquito de cada uno para ver, porque digo, bueno, si no ya para otra cosa, tal. Cuando vi los 4 opciones que me estaban dando, que era la publicidad, el LGTB, el tema de lo de reciclar muebles, de reciclar objetos y tal, lo de los bordados, ahí me di yo cuenta que podía hacerlo todo junto, que no chocaban y que además me gustaba. Y como te dije, esa va a ser la última. Surge de una forma divertidísima. Tengo una amiga que se llama Gigi, que vino a hacer un homenaje a Fernando Estrella, que era un cantante de los Peor Imposible, que falleció recientemente, y le hacían un homenaje en el Festival de Cine. Pues nada, Gigi me llama, Juan, vente, qué tal y qué cual. Bueno, yo conocía a Fernando poco, no era muy amigo mío, pero sí que lo conocía y me caía muy bien y tal. Pues nada, voy a la fiesta y tal, y allí estaba Dani Dutrera, que había cantado en la actuación en el homenaje a Fernando y a la Estrella. Y entonces, ya a lo largo de la tarde-noche, pues empezamos a hablar, no sé qué, pues tal, pues él es artista, ah, pues, ¿y qué? Cuéntame, no sé qué. Pues mira, pues tal, ¿y cómo se va a llamar? Y la exposición, digo, pues se va a llamar Mira si estamos contentos que el pito de la olla express no se para en ningún momento. Y dice, pues eso te lo tengo yo que cantar. Eso le voy a poner yo música y tal, porque eso es una funda. Digo, venga, hazlo. Yo no se me había ocurrido poner música en la sala ni nada de esto. Bueno, iba lo de la pieza esta, pero que tenías que poner unos cascos. Y nada, y él se puso con el guitarrista y con el percusionista, hicieron esto, me lo mandaron, y la verdad es que le da gracia a la sala, da gracia a la exposición, le da contexto también. Y se lo tengo que agradecer muchísimo al chiquillo, porque además que fue muy cariñoso y muy bien, muy, muy recíproco todo. Mira tú si estamos contentos, que el pito de la olla prende. Muchos títulos barajados, casi todos decían lo mismo, porque el otro que tenía barajado era Mira si tengo talento, Mira si tengo talento, que puse una barbería y ahora tengo un ayuntamiento. Esa era la otra. Pues, y todos estos son cantes que se cantan, yo lo he escuchado desde chico, mi familia es muy cantadora, y yo lo he escuchado esos cantes los he escuchado siempre, ese, el de Mira si tengo talento, que de un cartucho de pipa me como lo de dentro. Esos cantillos que son así fáciles. Y entonces, esta me parecía muy bien además por el tema que hay ahora mismo, político, que esto estalla o no estalla, pero está de muy mal ver. Y por eso hice la pieza esta con la Internacional, por eso el tema de la olla express, de la foto de la portada del cartel y todo eso, porque iba todo referente a ese título. Pero el título surgió cuando empecé a hacer la pieza, que también era de las primeras que pensé, ¿eh? Ha tenido mucho éxito esta época. Y además, el Instagram, el Facebook, el correo electrónico, la gente me ha mandado de todo, y muy bonito todo. Que se han reído mucho, que se lo han pasado muy bien, qué tal. Entonces no descarto que, tranquilamente, y cuando el tema económico me lo permita, haré otra. Tengo una pendiente en el Mupan, que Susana me estuvimos hablando y qué tal, y esa la tengo pendiente y creo que va a ser el año que viene, si todo va bien y yo estoy económicamente bien y tal. Y porque la gente no quiere hablar de dinero, pero hay que hablar de dinero, y esto se lleva mucho dinero, que sí, que se ha vendido, que todo lo que quieras, pero tú has visto los precios, no son precios que tú digas, oh, con esto ya vivo para la próxima exposición, que va. Yo tengo que trabajar en otras cosas para poder seguir. Y no me importa gastarme el dinero en esto, sí lo tengo. Si no lo tengo. Claro. Pero no me importa. Si yo no me aburro, a mí me encanta estar en mi mesa buscando y cogiendo y buscando en internet. A mí eso es que es lo que más me divierte en el mundo. Y por supuesto, mira, fíjate que después no vengo casi nunca a la sala. Yo vengo el día de la inauguración y cuando los amigos me llaman. Yo después por aquí no paso.
porque no, lo mío ya está hecho, ya que la gente se ría, que la gente se lo... Y, pero en esta ha sido una exposición de verdad, ¿eh? Mira que todas han tenido su éxito y su cariño y su tal, pero esta ha sido... que me ha gustado mucho lo que ha hecho la gente, las cosas que me ha dicho la gente, que no he puesto ni la mitad porque me parecen tan, tan íntimas que no las he querido, porque es como echar muchas flores, y a mí eso me da muchísima vergüenza. Pero es verdad que me han dicho cosas muy bonitas, muy bonitas. Pero eso ha sido en mi vida normal. La ironía y la crítica la he llevado yo hasta los últimos. Yo nunca he podido hacer algo que no me haga una gracia o algo. ¿Pero eso está grabado? Ah, todo esto se está grabando. Vale. Pues eso, vaya, más o menos te lo he explicado. Pero en el, te hablo en el tema porcelana, en el tema bordado, por ejemplo, cuando utilizo los pañuelos de los mocos y todo esto, ¿qué me habías preguntado? ¿Qué son pañuelos de los mocos? Es que lo utilizo. Pero parecen pañitos. Esto es pañito, pero esto es pañuelo de los mocos. Bueno, esto sería más de novia, no de, el de Flora de Alicante. Sería más de novia, pero esto es un pañuelo de los mocos total y este también. ¿Sentido? ¿Se ha entendido? Bueno, ya lo veremos. Esto está ya, niño.